Hoy en nuestro espacio dedicado al interiorismo, a la decoración de espacios, contamos con la presencia, como siempre, de Laura Moya de Moladeco Interiorismo y nos hemos acercado hasta un bar que ya podríamos considerar casi un buque insignia de la capital, el Ventorro, que sufrió una reforma podríamos decir express, para cambiar un poco, bueno, cambiar de cara pero no cambiar la esencia. Eso es, me llamaron porque querían darle un aire nuevo sin tocar demasiado, porque primero no tenían mucho tiempo, solo disponíamos de 3 semanas, que son las 3 semanas que cierran por vacaciones, y bueno, pues eso, darle un aire nuevo sin tocar la mayor parte de las cosas. Con lo cual fue un reto por tiempo y por diseño, y bueno, creo que a todo el mundo en general le ha gustado el aire fresco que le dimos y ellos están encantados. No sé si en 3 semanas da tiempo para hacer grandes cambios o para al final conseguir lo que uno busca. Depende de lo que se busque, sí, como en este caso fue posible, teniendo ya un poco todo atado antes de empezar, claro, sabiendo muy claro lo que tienes que hacer y que los gremios respondan también. Que no surjan muchos imprevistos, también debe haber un factor suerte, pero vamos, sí, ¿por qué no? Sí se puede, esto es una prueba de ello. ¿Y cuáles son los elementos que cambiaste para darle este toque diferente al Ventorro? Pues vamos a ir viendo con imágenes cómo fue el cambio, porque antes tenía paredes malvas, cuadritos más antiguos, lámparas también, pues todo de otra época, digamos. Y aquí, para romper un poco con todo, pues nos atrevimos con el negro, con papeles pintados en paredes y con mobiliario en tono así arena y negro, para romper un poco. El banco corrido a Santi le costó bastante aceptarlo, lo conseguimos y creo que le ha gustado el resultado y bueno, es un, como hemos hablado en otros proyectos, es un elemento que a mí me gusta para hostelería. Aquí le añadimos luz indirecta, al igual que las decoraciones de pared, que son unos paneles acústicos, porque era otra de las demandas que tenían. Sigue habiendo problemas, pues por diseño arquitectónico y porque hay mucho volumen de gente, pero bueno, por lo menos algo amortiguan. Y también luego ya están los elementos que se podrían considerar más puramente decorativos. Sí. El espejo, las lámparas también eso han cambiado también bastante. Le dimos otro toque con todo el mobiliario. El espejo yo creo que también fue un acierto para ganar profundidad en la zona de comedor del fondo. Y luego pues en la zona de la escalera otra vez repetimos con Jesús María Muñoz Monge, un gran fotógrafo soriano, para también dar perspectiva y dar otro ambiente diferente con vistas al Moncayo desde el Ventorro. Y se ha conseguido. Al final la sensación del equipo de Moladeco Interiorismo es positiva con este proyecto. Por lo que, por mi parte, encantada con todo el proyecto con ellos, creo que ellos también y en general el público, por lo que me hacen llegar, también les ha gustado el cambio. Laura, yo creo que, porque puede ser que nos esté viendo alguna persona que esté pensando en llevar a cabo una reforma de un establecimiento de cara al público, también hay que tener en cuenta que durante las obras hay que cerrar sí o sí, o se puede adaptar un poco. Depende un poco de si es obra como tal o no, como en este caso podría a lo mejor haberse incluso compaginado. Es un poco más complicado, sobre todo para los para el gremio, para los que trabajan en el establecimiento y para los obreros en este caso. Pero bueno, depende, hay que valorar cada proyecto, pero bueno, puede llegar a ser posible. Laura, y hoy no vamos a estar solo en este Ventorro, también vamos a ver otro proyecto que está muy cerquita de aquí. De similares características, en el mismo año surgió junto a Baby Shop, aquí al ladito, lo mismo un poco, que necesitaba cambiar su distribución y ciertas cosas del establecimiento, actualizarse, y bueno, pues allí que nos fuimos también. Y allí que os fuisteis y allí que nos vamos a ir ahora mismo para ver in situ esa reforma, que no sé si en este caso fue express, lo vamos a descubrir en nada, en un par de segundos. Nos vamos hasta Baby Shop. Hasta Baby Shop. Bueno, pues nos hemos prácticamente teletransportado hasta el local de al lado, hasta Baby Shop. Laura, igual nos puedes explicar un poco cómo fueron los trabajos aquí. Sí. Y un poco en qué consistieron. No sé si el lavado de cara fue un poco más allá o se quedó solo en la superficie. En este caso, la mayor demanda por parte del cliente era la redistribución de todo el espacio comercial, porque empezó con un local, luego amplió a otro, el mundo del infantil ha crecido y ha evolucionado mucho, entonces bueno, tenía todo ya un poco locura, ¿no? Y no sabía por dónde empezar a redistribuir. Claro. Entonces lo primero fue eso, medir, hacer planos, diseñar muebles
y cambiar ubicaciones de las cosas, como por ejemplo el mostrador, que estaba en la zona del pilar, que había quedado, o sea, quedaba todo un poco así. Lo pudimos aprovechar y lo revestimos y decoramos, con lo cual, pues eso, todo lo que se pueda, y muchos de los muebles que había los acoplamos, y los que hubo que hacer nuevos, pues los diseñé y el carpintero los llevó a cabo. Y entonces, un problema que tenían, por ejemplo, eran los carritos que estaban al principio. Se hizo un expositor a medida para ellos, y todas estas góndolas centrales para los productos más pequeños. Sí. También en el escaparate creamos ese mueble que cerraba, además, porque se veía la tienda demasiado, yo creo, en este caso, y ella necesitaba más paredes, con lo cual sí. Sacamos del propio escaparate paredes para exponer. Y luego ya, bueno, de decoración, pues también ella lo tenía todo en verde, que era un poco el color corporativo, y la convencí al blanco, que me parecía importante aquí que fuera todo más neutro para que los productos se vean mejor. Sí, y sí que es verdad que eso, que resaltan mucho más los colores de, claro, de los todos los utensilios infantiles, es como que captan más la atención. Exacto, que era lo que buscábamos, distribución y luego pues llamar la atención sobre el producto, sí. Claro. Las lámparas también las estamos viendo aquí. También, luego pues toques decorativos, y como el papel del fondo para dar un aire infantil bonito, los vinilos del mostrador, vinilos y una zona de juegos infantil que tampoco tenía para los niños que vienen con sus papás, pues estén un poco entretenidos. Y además este proyecto tiene la particularidad que permitió realizar la reforma sin cerrar el negocio. En este caso, como dispone de un local contiguo, pues se llevó todo a uno de los locales. Durante unas 2 semanas, no sé si llegó, se hizo la reforma de este espacio, y luego al revés, nos se trasladaron a este y hicimos el otro. Laura, o sea, en 3 semanas más o menos estaba acabado. 3 semanas, pues eso sí que es un tiempo récord. Pues sí. ¿Tú crees que si preguntamos a María Ángeles le importará contestarnos a un par de preguntas? Yo creo que encantada. Vamos a, pues vamos a ello. Vale. María Ángeles, hola. Te hemos venido a buscar porque necesitamos que seas tú quien nos diga si al final una reforma de este tipo, no sé si facilita en algún modo el negocio. Sí, bueno, yo creo que sobre todo es necesario. Cuando llevas un cierto tiempo, nosotros llevamos ya 10 años y al principio la tienda era preciosa, pero luego empiezas a poner cosas, parches, y también las cosas cambian. En su momento era toda verde, muy colorida y quedaba muy bien, pero ya nos apetecía otro tipo de cosas, entonces necesitábamos darle un cambio. Sí. Sobre todo también estar más cómodas nosotras, pero sobre todo facilitarle a los clientes las cosas. Y bueno, Laura me ayudó mucho porque ella es la que tenía las ideas, yo quería un poco un cambio y que me enseñara algo, ella me dio opciones y bueno, entre las dos, ella más, pero bueno, entre las dos hicimos el cambio. Y quizás ahora habéis ganado en orden y un poco también en espacio. Sí, sobre todo nos lo dicen mucho los clientes cuando entran, se quedan muy sorprendidos porque les parece, al principio nos decían que habíamos tirado tabiques, que habíamos hecho, no, sí, realmente sí. No hemos hecho nada grande, solo hemos hecho cambiar las cosas de sitio, aprovechar más el espacio, y sobre todo es eso, la sensación de que te lo dicen, ¿no? De que les gusta, es como una tienda nueva. Nos ha confesado Laura que al principio costó tomar la decisión de cambiar el verde por el blanco. Sí, bueno, es que pero al final no sé si compensa. Sí, 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 es mucho mejor porque además, como veis, esta tienda está llena de colores, entonces sí que era un poco ya chirriaba un poquito tanto verde. Pasa que eran un poco los colores de la tienda desde el principio, el verde y el azul, entonces quedaba un poco de pena, pero bueno, ya esto que el cambio es importante. ¿Satisfechos? Sí, muy contentos. Bueno, pues ya han escuchado tanto la opinión del profesional como también la opinión del cliente. Bueno, y espero que se hayan quedado convencidos de que tampoco es necesario mucho tiempo ni una gran inversión para sacarle más partido a tu negocio, cambiarle un poquito la cara y al final comprobar también los resultados. Thank you.